A veces, el cielo nos manda una señal. Casi nunca es una zarza ardiendo y dos tablas grabadas con 10 mandamientos. Para eso hay que ser alguien importante. Y yo no lo era. En mi caso, mi señal fue una simple gota de sangre mientras me afeitaba. ¡Señores! En 5 minutos nos harán una fotografía juntos en el patio de la universidad. ¡Ramón se ha vuelto a cortar! Yo siempre quise ser misionero. Llevar la palabra de Dios a tierras lejanas. Sin embargo, aquella señal me anunció otra cosa. Da gusto ver otra vez este patio lleno de gente. Y algunas caras conocidas, pero que ya se afeitan. Algunos mejor que otros. ¿Pero qué es lo que ha dicho? Que no me he enterado. Soy el padre Munarriz y como superior les doy la bienvenida a esta casa. Les presento al padre Leoncio, el ecónomo. Y creo que al padre Juan Díaz ya le conocen. Es nuestro prefecto. Ahora tienen que instalarse, pero antes creo que el padre cocinero les ha preparado algo para alimentar el cuerpo. No esperen milagros, pero se hará lo que se pueda. Como saben, las circunstancias políticas nos han aconsejado trasladarles a esta casa de Barbastro. Aquí la gente, el pueblo nos quiere y el ejército garantiza el orden y los derechos que aún nos quedan en esta república. Una cosa más. Aquellos de ustedes que deban hacer el servicio militar obligatorio empezarán su entrenamiento premilitar con 2 especialistas profesionales dentro de pocos días. Bienvenidos todos. Señores, una oración antes de instalarse. Demos gracias al Señor y al corazón de María por este feliz reencuentro y roguemos por nuestros gobernantes para que nos lleven a buen puerto y siempre por el camino recto. Que así sea. ¡Ánimo, vida horreta! ¡Wow! Vaya vistas, ¿no? Formidable. Me acuerdo perfectamente. Mirad, allí está el convento de las capuchinas. El ayuntamiento, el hospital... No me extraña que allá abajo haga calor. Es como una caldera rodeada de montañas. Miedo me da la instrucción. Vamos a sudar la gota gorda. Por mí, mientras no haya que hincar los codos más. Bueno, en el cuerpo a tierra sí. Sin el servicio militar, podríamos estar ya en las misiones. Vamos, señores, un poco de espíritu. Mens sana, in corpore sano. Eso, que luego siempre se aprenden cosas. ¡Señores, empieza con la pierna izquierda! ¡Y todos a la vez! ¡Vamos, señores! ¡La otra izquierda, ya lo han oído. Riera! ¡Alto! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! Vosotros dos, 20 flexiones. Sí, señor. ¿Cómo que sí, señor? Sí, mi brigada. Y al teniente, sí, mi teniente, ¿entendido? Sí, señor. Sí, sí, mi brigada. Sí. 20 flexiones. ¿Cómo se llama usted? Juan Echarri, mi brigada. Vamos, señores, más rápido. Y aquí no se cuenten penas. Aquí se canta. Jesús, ya sabes, soy tu soldado. Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera,
una bandera y un ideal. ¿Y qué ideal? Por ti, rey mío, la sangre da. No lo hacen tan mal. No dejo de pensar en otra cosa. Val oyó en el mercado que los militares están preparando algo gordo con nuestro coronel Villalba. A la vez los anarquistas no dejan de reunirse. El país entero está a punto de estallar. Ya sabe, padre Sierra, que a nosotros la política no... Perdóneme. ¿De verdad cree usted que nos podemos mantener al margen? Somos gente de paz. Educamos jóvenes sanos para ser misioneros y ayudar a los pobres. Sí. Podemos y debemos mantenernos al margen. Ojalá nos dejaran. Tendremos que buscar un sitio más discreto. Buenos días, señor obispo, doctor Moore. Coronel. Juez Alfonso, ¿cómo estás, coronel? ¿Qué tal, amigo? Dice usted bien, monseñor, amigo siempre. Hermoso sermón. Hace usted muy bien en rezar por España. Con nuestros políticos no podemos hacer otra cosa. Si me disculpan, tengo que acercarme al hospital. Allí no hay domingos. Vaya, vaya usted, faltaría más. Caballeros. Y dígame, Villalba, se comenta que esta va a ser una semana complicada en los cuarteles. Siempre hay rumores en los cuartos de banderas, monseñor. Por eso, precisamente, hay que sacar de vez en cuando a los militares de maniobras, para ventilarlos. Y eso es precisamente lo que preparo con el general Cabanellas. Maniobras. Gracias a Dios es usted un hombre sensato. En estos tiempos, eso es algo de gran valor en alguien de quien depende, en última instancia, la seguridad de todos. Ya le he dicho que soy un amigo. Míralos. La hidra burguesa de tres cabezas. Ejército, clarigalla y capital, todos juntos. ¿Qué tramarán? Lo de siempre, pero estamos preparados. Mañana cuéntale al alcalde lo que hacen los curillas en el terrero. Venga, adentro. A ver, la tropilla del tío Pelé, venga, vayan entrando. Venga. ¿Otra vez? Ya ve usted. Buenos días, tío Pelé. ¿Cuántos me trae usted hoy? Buenos días, padre. Les traigo a los de siempre. Pues me falta uno. ¿Será en qué se ha ido por allí? ¡Sebastiané! ¡Sebastiané! ¡Sebastiané, que te quedas sin paseo en el mulo! Venga, granuja, vamos. ¡Anda, para dentro, pillastre! Esto es pan. Pero cuando se consagra, no es solo pan. Se convierte de verdad en el cuerpo de Jesús. Y el vino... no es vino, es su sangre. Y este milagro se hace en cada misa. ¿Qué pasa, Manolé? ¿Entonces mi tío en la taberna bebe sangre? ¿Algún problema? Ahora voy a aparecer yo el bicho raro, Faustino. Seguro que no. He tenido un presentimiento. No, un mensaje claro y se repite. Es una señal. ¿Qué tipo de señal? Nunca seremos misioneros. Van a matarnos. Sabía que no teníamos que rogar tanto para ser mártires. Tengo miedo de no estar a la altura.
que unos guardias han matado de un tiro al diputado Calvo Sotelo en Madrid. Dios mío, Dios mío. Ya se dice que estos son los funerales de la democracia. Por orden de la alcaldía de Barbastro, quedan suspendidos todos los ejercicios. Quieto todo el mundo y suelten esas armas. Alférez, a registrarlos a todos. Y primero se cura. El alcalde les ha mentido. No tenía ningún derecho a interrumpir los ejercicios y, desde luego, no había hablado con ninguna autoridad militar sobre este asunto. Eso está claro. Pues le aseguro que eso fue lo que dijo. Nos sometió a un cacheo y un registro en busca de armas. Sí, lo sé por ustedes, por los instructores y por el informe de la Guardia Civil. Miren, en lo que a mí respecta, los ejercicios se reanudarán mañana mismo. He dado orden al ayuntamiento de que no se les moleste bajo ningún concepto porque lo tienen todo en regla y porque este es un asunto de exclusiva jurisdicción militar. Gracias, coronel. Ha sido usted de gran ayuda. Coronel, el general al aparato. Señores, si me disculpan ahora. Sobra decirlo, pero sean discretos. Están los ánimos muy caldeados en todas partes. Sí. ¡Amos, señores! Draw is. Variación derecha. La otra derecha. ¡Alto! ¡Segunda brigada! ¿Qué es esto? Un cartucho en el suelo. Hermano Vida Urreta, para que lo estudie usted en la teórica. ¡Basta! Uy, no me lo recuerden más. Esto es una penitencia. ¡Botijero! ¡Un poquito de agua para el señor! ¡Par! Bueno. ¡Modérese! Vale. El domingo habrá revancha. Algo ocurre. Eso ya veremos. Creo que es el hermano portero. ¡Padre Díaz! Bueno, bueno. Tranquilo, hombre. A ver, dadle agua. Fíjate, muchacho. Un poco. Los militares. Un pronunciamiento. Y el superior me manda para que se vuelvan. Vamos, vamos. El puto ejército de África se nos viene encima. Señorita, ya se lo he dicho, con el Ateneo Libertario de Huesca. Pues vuelvo a intentarlo con la CNT. Lo tenemos, vamos. Va, va. ¿Qué traes? Hay 20 escopetas más que ya están repartidas. Y algún trabuco viejo. Y el explosivo de los camineros. El tuyo y sus hermanos tienen lo suyo para la plaza, ¿no? Que sí, coño, que sí. No es suficiente. ¿Qué hacemos si el cuartel se alza? Cogemos 4 cartuchos y volamos la gasolinera. Y con las armas que hay al correcalles. Tejados y ventanas, como en el 34. Eso es una matanza. Si Villalba saca las tropas, se hace con la ciudad en 5 minutos. Necesitamos más armas de verdad. Y más dinamita. Jota, avisa a los del monte, que vengan ya con lo que tengan. Yo me encargo personalmente. ¡Mariñoso! Vena, aquí este, que quiere verte. Que pase. Es un soldado. El teléfono no para de sonar, pero Villalba no se mueve. Yo he tenido que hacerme el enfermo para colarme por la ventana de la enfermería. Pero me tengo que ir ahora mismo. ¿Tenéis ya las ametralladoras? Todavía no. Pero mañana con nosotros... ¡Mañana será tarde! Anda, vete. Y escucha, si se mueve algo en el cuartel, lanzáis una bengala. Descuida. Esta noche no contéis conmigo. ¿Qué vas a hacer? Me voy a buscar armas. Pablo, vámonos. ¿Puedes saber a dónde vais? A Huesca, a Monzón, a Barcelona si hace falta. Busca una camioneta y quítate el pañuelo rojo a ver si te va a meter un tiro un falangista. Compañeros, ha llegado el día. ¡Viva la FAI! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Padre, ¿qué pasa? No te preocupes, hija.
Los gitanos no importan a nadie. Ni pa' mal, ni pa' bien. Ahí van más. Haciendo pintadas en la fachada otra vez. El hermano Simón va a gastar el cepillo de frotar. Cierren las ventanas, señores. Como dijo el señor, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Dormiremos mejor. De Barbastro ha tomado el poder en nombre del pueblo. ¡Viva la revolución anarquista! Pintadas ni tocarlas. Son propiedad de la FAI. La cosa está fea. Dicen que ya no hay ayuntamiento, ni juzgado, ni gobierno civil. Aquí solo manda el comité ese. La mitad son antiguos concejales anarquistas, pero la otra mitad. Si está el trucho ese, que mató a aquel guardia civil y todavía debía seguir en la cárcel. ¿Y en el mercado qué se dice, Val? Están que trinan. La gente no les paga o les dan vales. Los comerciantes los aceptan porque tienen miedo, porque se los dan con un fusil al hombro. ¿Y de nosotros? Como aquí no entra nunca nadie de fuera, pues se imaginan yo que sé qué cosas. Que si escondemos armas, que si hay trampas para ellos. Nos tienen enfilados y dicen cada barbaridad de nosotros. Ya he visto las pintadas allá afuera. Si quieres, salgo luego, antes de la comida, otra vez. Conmigo no se meten. No les cabe en la cabeza que yo sea religioso. El ministro de la Guerra ha insistido en la fidelidad del ejército a la República. Ninguna unidad militar de la península se ha sumado al absurdo empeño golpista de las condiciones africanas. Dios mío. ¿Qué va a ser de nuestros amigos allí? Están mintiendo. Huesca, Sevilla y Zaragoza ya se han alzado. Solo están ganando tiempo. Mi coronel tiene una llamada del padre Munarriz. Sí, confiamos en su buen criterio. Que Dios le bendiga. ¿Qué le ha dicho, por Dios? Que no hay ningún motivo para preocuparse. No se derramará ni una sola gota de sangre en Barbastro. A la primera algarada, con solo sacar un pelotón de soldados a la calle, se acabará todo. Esperemos que no sea como en el 34 en Asturias. Al menos Villalba garantiza la seguridad aquí. Por si acaso, yo pondría a salvo algunas cosas de valor. Bien, sí. Entonces, volvamos ya a nuestra rutina habitual. ¿Qué hago, padre Juan? ¿Los saco ya de Barbastro o esperamos? ¿Sacarlos a dónde? Aquí al menos podemos buscar familias que escondan a los estudiantes en caso de asalto. Confiscadlo todo. Que no se pierda una bala. Pablo. Haremos un bono para el propietario. Sopena, aquí está el libro del registro. Ahora vamos a saber quién tiene armas o munición en Barbastro. Franco no sacaría la cabeza si no supiera que iba a ganar. Pero no lo veo claro. Da igual de qué lado estuviera usted antes, coronel. Ahora hay que tomar partido. Ni Madrid ni Barcelona secundan el golpe, pero las dos capitales de provincia cercanas sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que lance una moneda al aire?
Coronel. ¡Es de locos! Coronel. Una decisión equivocada costará muchas vidas. Con el debido respeto. Va a costar vidas, hagamos lo que hagamos. La mitad del cuartel está a punto de rebelarse. No lo ha entendido, ¿verdad? Esto ya no es solo un cuartelazo, ni un golpe militar. Si todos empiezan a gritar ¡Viva Franco! ¡O viva Rusia! Lo que provocamos es una guerra. Yo le ayudo, Villalba. Si grita ¡Viva Franco!, lo mato aquí mismo. Vamos, coronel. La moneda ya ha caído. Necesitamos su experiencia de combate. Yo no soy un político. ¡Bajen las armas! ¡Este cuartel seguirá siendo fiel a la República! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿No os da vergüenza? Tú te callas, que no es asunto tuyo. Tres contra uno y encima es un hombre inocente. Déjalo, Mariano. Lo conozco. Es un buen hombre. Es un juez de paz. Eso habrá que verlo. Mira a ver qué tiene en los bolsillos. Quita ahí. ¿Y eso? Tú no sabes que Dios está prohibido. ¿Y quién eres tú para decir eso? Lo vas a ver enseguida. Y ahorra saliva, gitano. Lo que tengas que decir, lo declaras ante el comité. Llévate. ¡Venga, vamos! ¡No me toque! ¡Venga! Es un registro, monseñor. ¡Quieto! ¡Alto! Quedáis detenidos en nombre del comité. No te muevas, juez. Esto me da mala espina, padre. No han venido ni las devotas de siempre. Ya vendrán. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas. Y hoy más que nunca. Como usted diga, padre. ¿Qué tal la guardia de anoche? Tremendo. ¿Qué hace esto abierto? La iglesia tiene que estar cerrada por orden del comité. Aquí no puede haber público. No hay nadie. Acabamos de abrir. Pues ya estáis cerrando. ¡Vamos, aire! Y tú ya estás advertido. ¡Vamos! ¡Las puertas! También detuvieron al juez y a varios más solo por ser católicos. Al padre Félix, el abogado, le llevaron de su casa después de ir a quejarse al comité. Y al obispo lo tienen encerrado en el palacio. Ustedes podrían esconder a algunos estudiantes. Dos o tres. No nos lo toma mal, padre, pero... tenemos hijos. No se preocupen. Y quédense con nosotros a la oración. ¿Qué ocurre, Val? Los del comité me han dicho que hoy van a hacer un registro. A las 5. Hay que impedirlo, padre Munariz. Tiene usted que llamar inmediatamente al coronel Villalba. Ya lo he hecho esta mañana. Estamos solos. Hoy se producirá un registro por parte del Comité Revolucionario, que parece ser la nueva autoridad de la ciudad. Creo que todos ustedes saben lo que esto puede significar. Vendrá gente armada. Cualquier cosa puede pasar. Como superior suyo, lamento no haberles podido evitar este peligro. Y les pido perdón. Seguiré yo. Ahora, limpiemos nuestra casa y nuestros corazones para ese registro.
Pensemos que no se trata tan solo de la visita de una milicia enemiga. Es la providencia con su mano misteriosa quien los trae para ponernos a prueba. ¡No tiene sentido! Van a destrozarlo todo y... ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos ponemos a limpiar? Deberíamos buscar la forma de defendernos o escapar. Señor Misterio, la visitación de Nuestra Señora suprema es empezada. Pater nostrum, que si, 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 si. Seguro que han puesto barricadas. Y aquello es un control. No sé dónde se habrá metido el famoso ejército que nos iba a proteger. Ya son más de las 5. Bueno, no podemos esperar puntualidad de los anarquistas. Igual no vienen. El hermano Val me dijo que intentaron hacer otro registro el sábado, pero que no se atrevieron a entrar. Vendrán. Por Dios. Puede que no pase nada. ¿Qué mal les hacemos aquí? Puede, padre. Nosotros no les provocaremos. Sacaremos un pañuelito blanco, como este. En son de paz. Y mientras tanto podemos activar nuestro cuerpo con otra de nuestras... ¡Olimpiadas misioneras! Dos grupos, uno y dos. Más Ferrer. Usted a jugar. Sí, sí, sí. El pañuelito, sujete el pañuelito. Un grupo a este lado, al sufrido tendido de sol. Recuerden su voto de pobreza. Echarri, usted conmigo, que es veloz cual corzo de la selva dinastía. Sí. Y al sol se me derrite. Bueno, ¿preparados? No. ¿Ya estáis preparados? Sí. Bueno, ya sabéis cómo se juega, ¿no? Yo diré un número y entonces tendréis que salir... ¡Empiece ya! Ya voy. Venga, va. ¡El 2! ¡Atentos! ¡Arriba! ¡Quietos! ¡Que no dispara a nadie, coño! Atilio, prepara el pasaporte. Venga, vamos. Ahí, contra la pared. Las manos fuera. Venga, contra la pared. Sí, no, contra la pared, coño, que estáis salvados. Perdone, pero somos ciudadanos extranjeros. Argentinos, y bueno, pensé ¿Y a mí que qué tal... coño me importa? Pero... ¿Dónde hay con los demás, anda? ¡Vamos! No se preocupe. Se lo informaremos a los superiores. Hay que cachar a todos. Apunta sus nombres. ¿Y de dónde son? Ahora díganme dónde están las armas. Aquí no hay armas. Somos gente de paz. Muy bien. Los superiores se vienen con nosotros a registrar el edificio. Los demás aquí, abajo. Al que se mueva, le pegáis un tiro. Venga, curillas, moveros un poquito, que tengo unas ganas de probar la escopeta. Hacemos tres grupos. Uno abajo, los demás, arriba. Yo, ¿a dónde? No sé, ¿han dicho que bajemos? Yo la ayudo. Gracias. Por favor, yo le hablo. Me cago en los curas. ¿Dónde están las armas? ¿Y a ese qué le pasa? Tiene fiebres altas. No rompas nada. Nos vendrá bien. ¡Miguel! Esto es una vaina de fusil. Tiene que haber más. ¿Pero qué pasa aquí? Parece que han entrado los misioneros. Vamos. ¿De dónde eres? De Olite, Navarra. Olite.
Siguiente nombre. Deja eso. El dinero es la raíz de todos los males. Ya no aguanto más tiempo de pie. Tiene mala cara. Debería verlo un médico. Oiga, está malo. Puede sentarse. Ahí quieto, contra la pared. Aguante, Vidaurreta. Yo lo sostengo. A ver tú, nombre. Si te va a casar. Nada, solo esto. Aquí hay mil recovecos donde esconder las cosas. Mirad en los sobraos. Y si algo suena hueco, rompedlo. Esto ya está registrado. Marcharos a otro sitio. Ya va, hombre, ya va. Que esto se está estirando y hay que refrescarse. Tú sí que sabes, cocinero de los curas. Con lo bien que comen, ¿eh? Aquí no hay armas. Y ya les hemos tomado a toda la afiliación. Vale. Llevamos una hora. Estoy empezando a perder la paciencia. ¿Y las armas? Aquí no hay. ¡Mentira! Nosotros no mentimos. Aquí no hay armas. ¡Sopena! ¡Sopena! Están saqueando y quemando muebles. Vamos. ¡Estas cosas son útiles y están requisadas por el comité! ¡No queremos nada de los curas! ¡Los muebles sirven a todos! ¡No son de derechas ni de izquierdas! Además, aquí no se pueden hacer fogatas, de Dios, que va a salir ardiendo medio pueblo. ¡Hay que darle su merecido a estos cabrones! ¡Miguel, ahí! Se acabó. Desalojad el edificio. Echad a la gente. ¿Por qué te andas con tantos miramientos? Déjamelos a mí y ya verás si cantan dónde están las armas. Quédate aparte, Mariano. El registro lo llevo yo. Vamos a pegarle un tiro a uno de estos. Ya verás si habla. Por Dios, aquí no hay más armas que los cuchillos que han visto en la cocina. Mira, un voluntario. Está enfermo. Pues lo rematamos aquí mismo y a río con él. Aquí no se mata a nadie sin juicio. Bueno, mariñoso. Ustedes quedan detenidos por ocultar información. Guardia, llévatelos a la cárcel. ¿Dónde vais, gallicos? Padre, si nos detienen, ¿qué vamos? ¿El traje de calle? No, con sotana. Y usted, cuide de los enfermos y de las reservas. Thank you.
¿Dónde vas? Pues al patio con los demás. ¿Me escolta usted? ¿Ah? Vamos a trasladarlos. Tantos no caben en la cárcel. Pues al lado, en los escolapios, hay un salón de actos vacío. Eso está bien. Miguel, agarra unos cuantos curas y traslada a los enfermos hasta el hospital. Los demás vamos juntos, con una fila de hombres a cada lado. Vale. Vamos a arrestarlos a todos. Reunir a la gente. Nos vamos. ¿Mas Ferrer? Perdón. Ya que nos tenemos que marchar, ¿les importa si nos preparamos? Será solo un momentito. Cinco minutos, mientras nos organizamos. Gracias. Vamos. Corpus Christi. Amén. Corpus Christi. Corpus Christi. Amén. Corpus Christi. Esto no está bien, Eugenio. Son mansos como corderos. Ya. Corpus Christi. Pero no puedo dejaros aquí. La gente los quemaría vivos esta noche. Corpus Christi. Además, seguirían con todo esto. Vamos a... a reeducarlos. Vamos. Si nadie mueve un dedo contra ellos, o no respondo. Muchas molestias te tomas, mariñoso. A todo cerdo le llega su San Martín. Unos días. Haré lo posible para que estéis cómodos. Esta es vuestra casa. ¿Sí? ¿Qué? ¡Ya pa'lante, leñe! Los ancianos hay enfrente, a los desamparados. Y a este también, que lo aguanten las monjas. Lleva así desde que salimos de los misioneros. ¡Levanta, levanta! ¡Levanta tú! Ya están todos. Venga, vámonos. A ser testigos de nuestro destino en un teatro. Que guardes eso, Pelé. Al final me vas a meter a mí en un lío. No me los quito de la cabeza, padre Juan. Los estudiantes se han quedado solos. Temo por sus vidas y por su alma. Les hemos educado bien, padre Felipe. Son fuertes. Aguantarán. Traemos unos enfermos. Habrá que encadenarles a las camas, que no escapen. Pero ha visto cómo están. ¿A dónde van a ir? Además, aquí se cura la gente, no se les encadena. Tú verás. Te hago responsable de que no se escapen. Vosotros, andando a las Esculapias. ¡Vamos, joder! La cena, hermanos. Siento no tener nada mejor. Será suficiente.
Perdonen, ¿no hay más agua? Pues no, y mañana vas tú a la fuente. Que aquí no somos tus esclavos. Pero no nos dejan salir. Pues no beber. Ya, pero tendrán que lavarse. Anda ya, vámonos. ¡Ya están todos! Adentro. Charry, un refrigerio. ¿Salami o salami? Salami está bien. Gracias. Padre Sierra, creo que va a ser usted aquí el nuevo superior. Padre Ferrer, aquí hay algo de dinero para comprar alimentos y la reserva que pudimos salvar de la iglesia. Póngalos a salvo. Bueno, me encargaré cada día de traerles la comunión. Y dentro de un rato un par de colchones, alguna manta. De noche esto es muy frío. Disculpe, padre. ¿Cree que podría conseguirme algo para escribir? Espero que sí. Esto es un colegio. ¡Hombre! ¡El sartenes! ¿Qué quieres? Trabajar. Soy el cocinero de los misioneros. No tengo casa. Anda, pasa. Y que te alojen arriba los escolapios. ¡Qué buena vida llevar los cocineros de los curas! Es normal que desconfíen de nosotros. No nos conocen bien. No. El problema es que la iglesia se ha alejado de los pobres. Pero no lo entiendo. Mis padres son campesinos, como ellos. Solo tenemos una huerta y unas cuantas vacas. Ya habrá oportunidad de hablar, señores. Ahora descansen. Respetemos la hora de silencio. ¡Venga, curita! ¡Levantar! ¡Hacer una hilera o una reata, como se diga eso! ¡Coño! ¡Venga, aire! ¡A formar, en línea! A Diana quiero a todos en fila y con esto despejado en 3 minutos aquí no desayuna ni Dios. ¡Venga, vamos! Pasaremos lista por la noche, a retreta. Después del desayuno, los que quieran ir al baño que hagan una fila aquí y que salgan de uno en uno. A la letrina del patio. Yo no puedo firmar eso. Nunca ha habido armas en nuestra casa. ¿Qué pasa? Que los que os vieron mienten. Y tú no. ¡Qué joder! Se nos toman por gilipollas. Jesús predicaba con el ejemplo, no con armas. Para el carro que no estás en misa, ¿eh? Dije, lo dije. Os lo dije. Lo que pasa es que no me hacéis caso. Que interrogar a curas es una pérdida de tiempo. Pues hoy te vas a hartar. Señores, os traigo el alimento para el cuerpo y para el alma. Así que recibidlo como Dios manda. El padre Ferrer lo repartirá. Ahí, más. ¡Hombre, Manolé! ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué me habla usted? Si yo no le conozco de nada. No se lo tome mal, padre. Solo son niños. ¡Viva Rusia, coronel! ¡Viva Rusia! Mañana, cuando no estén las tropas, vais a por el obispo. ¿Vale? Lo quiero vivo, ¿eh? Vas con Jota, que lo conoce. ¡Coronel Villalba! Mañana tú y yo vamos a cazar un pichón muy gordo. Vamos a tomar un café a Huesca.
¡Está cubierto! ¡Van a volar las piezas! ¡Fuego de cobertura! ¡Munición! ¡Que disparen! Cinco hombres al flanco izquierdo, ahora mismo, allí, ¿eh? ¡Venga! ¡Fuego de cobertura! ¡Cinco hombres al flanco izquierdo! ¡Cinco, ya! ¡Tirar, tirar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero dónde vas? ¡Tira, dame tu puta bala! ¡Cacule! ¡Vamos! ¡Pues coño, toma! Nos están rodeando, mi coronel. ¿Qué hacemos? Hay que retirarse. Tenemos que buscar otro sitio para entrar en el pueblo. ¡Un momento! Retirada ordenada y que cada sargento saque a sus heridos, teniente. Sí, mi coronel. ¡Retirada ordenada! ¡Retirada ordenada! ¡Retirada ordenada! ¡Vamos! ¡Hay un herido! ¡He dicho retirada! ¡Toriano! ¡Ayuda! ¡Ayuda, cabrones! Café a Huesca, ¿eh? Sois más útiles en Barbastro. No llores, mujer. Venga. ¿Qué tal tus tíos, los sacerdotes, Jota? No sé nada de ellos, obispo. Ya sabe cómo anda todo. ¿Pero qué haces, animal? ¡Deja eso! ¡Vas sin atar! ¡Porque tú lo digas! No, porque yo lo digo. Andando. Creo que es el obispo. Han detenido al obispo. Y lo traen de aquí. Ayer trajeron a los monjes de Puello. Hoy al obispo. Esto es una cárcel para religiosos. Si quisieran matarnos, no se tomarían tantas molestias. Más libres, yo estoy bien. Usted quédese ahí quieto y está malísimo. Pero yo puedo. Escóndase la sotana, que no se le vea. Es un disparo. ¡Ah! ¡Joder, no toque! In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Y te misa es. Deo gracias. O sea, los peligrosos en la cárcel y los demás en las capuchinas. Y a estos no les trasladamos. No. ¿Qué mejor sitio para reeducar curas que mandarles a las escuelas pías? Es para apretarles las tuercas, poco a poco. ¿Para que cuelguen la sotana? Tú mandas. ¿Qué tal ayer? En la guerra. Duro. Los anarquistas nos odiamos. Odiamos lo que representa vuestro hábito. La religión es un opio. Trabajad y formad una familia en el nuevo mundo que estamos creando. Necesitamos hombres íntegros. Y sé que muchos de vosotros lo sois. Pensadlo. Ahora, ¿quiénes son los dos argentinos? Nosotros. Tenemos que hablar. A los demás, les recomiendo que lean lo que trae esta guapa compañera. Vamos. Pero muy apropiada. Todo lo contrario.
Tendremos un debate de ideas con los milicianos. Por fin, una lectura adecuada para el retrete. Eso sería desperdiciarlo. Yo ya tengo sábana para la noche. Esto abriga. Ojo, que tienen oído fino y no bromean. Como extranjeros debo soltaros, pero como religiosos... Voy a esperar contestación del Comité de Barcelona. Ah, y se acabó eso de tratar de hostia a las personas. Disculpe, nos pasa que en Argentina el trato es de vos y... Ahora sí. ¿Sería posible tener agua? ¿Y algo para asearse? No voy a daros navajas. Uno de los monjes de Pollo es barbero. No sé, tal vez un día por semana podría... Veré qué puedo hacer. Gracias. Todo un lujo. Gracias, hermano. Ya solo me falta una ducha. ¿Qué escribe con tanto afán? Esto. Lo que nos pasa. Alguien tiene que hacerlo. No sé si nos toca a nosotros hacer eso. ¿Y quién si no? Ese es precisamente el problema. Modestia, Faustino. Modestia. Yo creo que estamos aquí para reafirmar nuestra voluntad de ayudar a los demás. Masferrer, cuando sea médico, briega con sus idiomas. Bueno, yo con mis manos. Pero los mártires también tenían planes en la tierra. Y asumieron que su misión era la de morir de forma ejemplar. Ahora nos toca sufrir a nosotros. Yo también me pregunto si es necesario morir. El sufrimiento nos hará fuertes y nos hará útiles. Pero la muerte... La muerte nos asusta a todos. Pero morir por la fe es la entrega total. ¿Qué más se puede dar a alguien? ¿Y no será mejor hacer lo posible por seguir vivos para ayudar a los demás que centrarnos solo en recibir el premio del cielo? Bien visto, Charlie. Se ve que usted es un hombre práctico. Sin embargo, hay cuestiones... También puede pasar su tiempo en la otra vida, haciendo el bien en la tierra. Eso que dice Masip es hermoso, pero esperemos que no sea necesario. No lo entiende. Seremos más útiles y más libres cuanto antes aceptemos morir por nuestros ideales. ¿Ve usted? Hay que escribirlo. En nombre del Comité Revolucionario de Barbastro se comunica que en el día de hoy llegarán a la ciudad tropas victoriosas de la República procedentes de Barcelona. Recibidlas como héroes y hermanos que son en la lucha contra el fascismo. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Vamos a hacer justicia de una vez por todas! ¡A por los de las cárceles y a por los curas! ¡Muerte a los fascistas! ¡Muerte! 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 ¡Vamos a acabar con todo! Ruego que absolvi in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Dese prisa, monseñor. Pueden llegar en cualquier momento. Hay un escondite en el sótano. Tendrán que acabar de cambiarse allí mismo. Si entran, no pueden verles vestidos de religiosos. Pero ¿y ustedes? ¿Y los claretianos? A nosotros nos ven como amigos. Muchos milicianos y sus hijos se educaron aquí. Y de los seminaristas... diría que solo son estudiantes. Parece que llegamos al final. ¿Pero qué vais a hacer? ¡Estamos en medio! ¡Queremos carne fresca! ¡Mantengan la posición! ¡Soldados, a mi orden! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Corra
coronel. ¿Por qué hay tropas en la calle? Vuestros héroes de Barcelona han pasado esta misma mañana por Lérida y por Monzón. Han asaltado las cárceles y han asesinado a quien han querido, sin juicio. Yo no voy a permitir que en Barbastro ocurra lo mismo. Se trata de calmar a la gente, no de provocarles, que vienen del frente. Y ahí es donde deberían regresar inmediatamente. Tienen que descansar y no dedicarse a matar inocentes. ¿Inocentes? Esta guerra no es de los militares, Villalba. Es del pueblo. Y el mando militar hará lo que le ordene el mando político. ¡Tenemos que tomar Zaragoza ya! ¡No nos esperan tan pronto! ¡No! Primero hay que hacer la revolución aquí. El pueblo tiene que entender que si no está con nosotros, les espera el terror. Pero se puede saber a dónde vamos. A impedir una masacre. ¿Cómo? Tenemos que evitar que las columnas de Barcelona arrasen la ciudad. ¿Estás seguro de esto? Tenemos que demostrarles que somos más revolucionarios que nadie. Quemando libros. ¿Es el registro de la propiedad? A partir de ahora, en Barbastro queda abolida la propiedad privada. ¡Vayamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso espero, porque estoy a punto de perder la huerta de mi padre. Están haciendo hogueras delante de cada iglesia. Y alguna dentro. Mejor quemar santos de madera que gente de carne y hueso. Ya. Pero es que está corriendo demasiado vino y no sé cómo va a acabar esto. Yo sí. Deberíamos mandar a algunos presos con libertad provisional en la casa. Los que no sean peligrosos. No sea que con la resaca los mate. Hazlo discretamente. A ver qué trama dice. Otra vez el mismo error. Queriendo construir un mundo mejor. Implantando la base de sangre y fuego. Están quemando retablos de la catedral y el de San Francisco. Son unos salvajes, monseñor. Me pregunto qué hemos hecho mal. ¿Por qué nos odian tanto? Iros a casa y presentaos aquí en un par de días. Venga, chicos, andando y sin dar el cante. ¡A la camioneta! Cuando empiece a contar, podéis echar a correr. A la de tres, empezamos a disparar. ¡Uno! Y tres. Es la hora, señores. Vamos a decentar esto para la diana. Vaya. Ahora que me había quedado dormido. Todavía huele a quemado. Igual al hermano Val se le han quemado las tostadas. Esta es la última vez que vais a recibir la comunión. Los soldados han sido sustituidos por milicia y ahora lo vigilan todo. Los padres escolapios van a... Anda, si están todos en filica. Antes de nada, me vais a sacar al pasillo los colchones, las mantas y las almohadas, que son para las tropas, no para parásitos como vosotros. ¡Ya lo habéis oído! ¡Se os ha acabado el chollo que teníais con los militares! ¡Venga! Hombre, sartenes. Tú no paras, ¿eh? Hora es labora, que decía San Benito. ¿Hora qué? A mí me parece que llevas demasiado tiempo trabajando para los curas. Hablas como ellos. Será eso. A ver si no nos ayudas luego a preparar unos cordericos para despedir a las tropas. Por cierto, se van a llevar todo el vino de las cocinas. Pero no te apures. Entre tú y yo, se me puede olvidar alguna botellita en la cena. Parece que se han olvidado de nosotros.
Ya no nos llaman ni para declarar. Igual se han quedado tranquilos, como no teníamos armas. Además, nosotros somos gente de paz. No hacemos daño a nadie. Si no nos llaman a declarar es solo porque somos sacerdotes. Y no necesitan ningún cargo para condenarnos a muerte. ¿Padre? ¿Padre? ¿Qué? No es nada, es el intestino. Beba un poco de agua. ¿Mejor? Sí. Siento haber estado un poco brusco. La verdad nunca ofende. Lo mejor es no hacernos ilusiones. Por allí viene Pepita, la hija de Pelé, con la comida. Tan cumplidora como siempre. ¡Curas, a fregar, que eso está sucio! ¿Qué? ¿Cómo está esto? Los gitanos andan revueltos con su detención. Dicen que si lo detienen a usted, que es tan bueno, ¿qué no les harán a ellos? Diles que no se preocupen, que no se asusten, que recen. Pero que recen por mí y por todo. Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue erre que erre en voz alta con el rosario. ¿Qué los provoca? Démelo. Por Dios. Que yo se lo guardo. Y récelo de memoria, como hacen otros. No sea cabezota, padre. Ayer mataron por menos a uno de Acción Católica. Y usted de la adoración. Usted sabe que si... Pero qué mal les hace que yo rece. Hija, desde que murió tu madre, esto es lo único que me queda. Ni día tengo ya. Y si me matan por esto, no pierdo nada. El siguiente es nuestro señor Brigada. A casa se va. Presente. A casa me voy. No, no, no. ¿A casa cómo se va a ir usted? Usted se queda aquí con nosotros. Él nos dará una ponencia sobre cómo comer cualquier cosa que esté entre un pan con chocolate sin que se note. ¡Vamos, señores! Me van a decir que es difícil. Recluta, deme ese chusco. Paso uno. Primer paso, el pan. Segundo paso... Creo que coño. ¡Jota! ¡Jota! Shh. Señores, creo que estamos llamando demasiado la atención. No es nada. Debe ser fuera. Han sido dos asesinatos a sangre fría. Lo que ha pasado aquí anoche no tiene nada que ver con ganar una guerra. Ya. ¿Y cómo quieres que le diga al hombre que le han matado tres hermanos en los combates del otro día que está mal que dispare un fascista? No estaba solo ni actuó en caliente. Tienes que castigar a los culpables. Sí. No puedo hacer eso. Lo hecho... Hecho está. Hay una línea que no se puede pasar. O todo el mundo creerá que tiene una justificación para apretar el gatillo. Haremos un bando. El comité será el único que aplique y autorice la pena de muerte. Pues tendrás que aplicarla. Pero matando. ¡De pie, curitas! Quiero una fila, pero ya.
El otro día, los fascistas mataron a 3 hermanos de un miliciano en Siétamo. 3. Nos han pedido que matemos a 2 de vosotros por cada uno de sus muertos. ¡Daos la puta vuelta! ¡Daos la vuelta! ¡Vamos, que os giréis! Trucho, tú empiezas. Yo mataré a los 2 primeros. Fortaleza, hermanos. Ego te absolvo en nomine pater, et filis. ¡Silencio! Vais a morir 2 por cada uno de los nuestros. El que hable o se dé la vuelta será el primero. Tenemos el mismo pie. Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos. Yo ya elegí a los míos, compañeros de pelotón. ¡Carguen! ¡Apuntad! Y cuando salga de los cojones, compañeros, ¡haced fuego! Esto es lo menos que os va a pasar si no dejáis la sotana y os venís con nosotros. Vámonos. Te damos las gracias, señor. Hoy nos pusiste a prueba. Y nos has dado un respiro. ¿Has visto esto, Mariano? Hay que joderse. Igual tengo que denunciaros. Coño, y a mí también, ¿no? Claro. Nosotros no asesinamos, Trucho. Ajusticiamos. Salud y suerte en el frente, Villalba. Intentaré invitarle a tomar café a Zaragoza. Es una pena. Coincide. Son los objetos robados que aparecen en la lista. Sin duda, son ellos, ¿eh? ¿Y eso? Un telegrama de Barcelona. Parece ser que sí que eran milicianos y se está montando una buena. Reclaman el cuerpo de estos 3 y el nombre de los del comité. Trini, que te vas a meter en un lío. ¡Hala, vamos! Ahí. ¿Qué tal? ¿Quién se ha preguntado qué tal? Bien, pero ¿no prefieres un vestido a unos pantalones?
¡Hala! A ver qué tenéis. ¡Anda! Me veo muy rara, ¿eh? ¿Qué? Trini, que no sé, que me pareces un artista de esas del cine. ¿De verdad? A ver si así mi Rodolfo Valentino me hace caso. ¿Pero qué fiesta hay hoy? ¡Madre mía! ¿Tú eres la de Soli? Bueno, tú a callar la boquica, ¿eh? Que vas a papar moscas. Mira, Val, tus amigos los curas están hoy de suerte. Dos más. No tenéis corazón. ¿Dos más de qué? Tranquila, que tú eres la más guapa, con diferencia. Pero estas no son las de las Ramblas. ¿Pero qué hacen aquí? Vamos, no seas tímido. La madre que me parió. ¿Pero a ti te gusta? Si no lo sé, ¿qué tienes debajo de esas Ramblas? La competencia, chicas. Qué elegante se ha puesto la señoritinga. ¿Qué vas, de bautizo? La señoritinga, la madre que te parió, guapa. La dejáis en paz. Es muy tapado. La imitación de este señor. Esteban. No, y Dios dijo, a la vez que la tentación te daré también... ¿De dónde era ese pasaje? Creo que Corintios. De Corintios 10. Esteban, yo no tengo nada que ver con esto. Esteban, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Pues anda que eres poco necio tú. Esteban, mírame. Esteban, mírame. Esteban, mírame, por favor. Venga, veniros con nosotros. Esteban, mírame. ¡Que me he puesto así por ti! Trini. Esteban, quiero Trini. Que me mires tú. Suéltame. Esteban, mírame. Mírame, por favor. Estoy aquí. ¿Pero tú qué te crees, niñata? ¿Que te va a hacer caso de verdad un curita de esto? Trini. ¿Qué estás? Ya, vale, joder. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya vale! ¡Suéltame! Y vosotros a preparar el derecho. Tú menos humos, ¿eh? Que hemos entrado aquí porque nos lo habéis pedido. Y a ver si vas a comer mierda. Camarada Durruti. Un momento. Para el botón. En Barcelona quieren que lleve a los jefes del comité. Y yo estaba pensando recomendar que os mataran a todos. Porque no sois útiles para la revolución, amigos. Parecían ladrones, llevaban una fortuna. Iban diciendo que se lo habían robado una familia a la que después mataron. Los compañeros hicieron lo que exige solidaridad obrera. Resulta que era miembro de las FAE. Ya, pero es que no tenían documentos y se resistieron. ¿Porque llevaban una fortuna? Ese portugués era hijo de un millonario que ha aportado mucho dinero a esta organización. Ironías de la vida. El caballero ahora dice que han matado, habéis matado a su hijo con las armas que él pagó. ¿Sabéis? Debería mandaros fusilar ahora mismo, a todos. Fue un error. Un error que ya no tiene arreglo. Y tú vas a cometer uno más grande. Demuéstralo. ¿Qué? ¡Que demuestres que fue un error! ¡Demuéstralo con hechos! ¡No con palabras! Este comité está bajo sospecha. Aquí se fusila a los compañeros y esto es un nido de curas. Solamente hay dos trabajos que hacer. Dos. Aplastar al enemigo de la revolución en el frente o aplastarlo aquí. ¿Para cuál de esas dos tareas servís? ¿Para cuál? Vámonos.
Hay que cavar más hondo, que tienen que caber de dos en dos. ¿Pero por qué ha hecho eso? He entendido una cosa que habían dicho antes. Ya están aquí los primeros. Son voluntarios de Chinestra. Con esto vais a la cárcel y elegís a los que queréis. Apuntad su nombre en una lista y mañana nos la traéis. Vale, por 10 hombres para matar. Espera. Veinte. Desde hoy yo no trabajo por menos. Por mi bien. A todos se les propondrá seguir vivos si dejan la religión y luchan con nosotros. No tienes arreglo. Por mí vale. Pero falta el sello. Yo no sello listas en blanco. Ni mato a nadie sin juicio. Tú sabrás lo que haces, Mariñoso. Pero las noticias vuelan. Y esta llegará a Barcelona. Eugenio Durruti tiene razón. En esta revolución no caben ni curas ni obispos. Que lo haga él. ¿Tú también eres del comité? Pero yo disparo un fusil y entierro gente. ¿Para qué sirves tú? Señor, ayúdanos en la hora de la muerte. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Venga, venga. Manuel, ¿dónde estás? Venga, Vitoriano, venga, espabila. Vamos a amarrarnos. Por parejas, ¿eh? Que se quieren mucho. No llore, padre. Esta noche dormiremos en el paraíso. Son canónigos. Y creo que tres de ellos son de los misioneros. No era un traslado, padre. Van a matarnos. Es cuestión de morir como cristianos. Pelé. ¡Ay, hija, qué desgracia! Han matado superiores.
Acabo de enterarme. Lo siento. Gracias. ¿Qué tal están los padres superiores? ¿Sabe algo? No. Ayer estaban bien. Seguro que también. Voy a llevar esto a la cocina. Les tocó anoche a ellos, ¿verdad? Por eso dice que están bien. Gracias, hermano Val. Será mejor que no se enteren. A ver, el siguiente para el retrete. ¡Cógele de los pies! ¡Cógele de los pies! ¡Vamos, tú! ¡Levanta! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mírame, coño! ¡Va! ¡Todo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vaya! Nos ha salido flojo de manos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Levántale. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, cabrón. Levanta, joder. Levanta y mírame la cara. ¡Vamos! ¿Qué? Vamos, valiente. ¿Qué? Entra a matar. Entra a matar. ¡Vamos! Entra a matar. La suerte suprema. Mírame a los ojos, cabrón. ¡Déjalo en paz! ¡Estás loca, joder! ¡Te voy a arrancar los ojos, cabrón! ¡Por putear a un cura! ¡No! ¡No es un cura! Vas a por él porque sabes que me gusta. Al próximo que lo toque le arranco los ojos. ¡Estamos! ¡No lo toques! ¡Fuera! Vámonos. Esto es cosa de novios. Más quisiera. ¡Fuera! ¡Fuera! Y a ti, Miguel. No quiero volver a verte en mi vida. ¡Vete! Ve a por agua. ¡Que vayas a por agua! Esteban. Gracias. Dios te lo pagará. Págamelo tú. Hazme caso. Como mujer. Me siento halagado. Pero ya estoy comprometido. Con Dios. Os están matando, Esteban. Y no van a parar hasta que acaben con todos. Es como si estuviera casado, Trinidad. Lo siento. Encontrarás a otro mejor. ¡A la mierda! ¿Me oyes? ¡A la mierda tú y todos los hombres! Anoche mataron a tus jefes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar ahí? ¿Vas a dejar que te maten como un cordero? Esteban, yo no...
No lo entiendo. Esos días fueron los últimos que nos hicieron daño. Más que las balas, nos sentimos huérfanos. Más todavía cuando se llevaron al obispo. Lo interrogaron varias veces para buscar algo de qué culparle, para no mandarlo a Barcelona. Allí lo reclamaban para canjearlo por presos que tuviera el enemigo. Qué noche tan hermosa para mí. Pero tú sabes a dónde te llevamos. Encontrarme con Dios. Ese ascendemos. Quiero sol y mar. Se oyen quejidos de alguien en el cementerio. ¿Qué hacemos? Hombre, ¿qué haces aquí? No podía dormir. Vengo a por mis cosas. ¿Te vas? A Barcelona. A alistarme. Estás de broma, ¿no? Pero si tú y yo somos los peores soldados del mundo. Mira, le he estado dando vueltas. Creo que espera un momentico. Comité. Ya. De acuerdo, ahora enviamos a alguien. Del hospital. Parece ser que se han dejado a alguien vivo y se está quejando en el cementerio. Hace tanto calor que no pueden cerrar las ventanas y los enfermos están de los nervios. Mira, voy a enviar a alguien de Barcelona que tiene la sangre de horchata. ¿Vivo? ¿Cómo puedes con esto? Son o nosotros. O ellos. Parece que fuera por el obispo y por los que se fueron. Y por los que seguimos aquí. ¡Masip! ¡Señor Masip! Soy yo. ¿Tiene usted una hermana monja? Sí, María Masip. De la Sagrada Familia. Mucho gusto. ¿Podemos hablar? Sí, sí, claro. Mira, yo me llamo Andrés. Emigré a trabajar a Argentina y en el barco enfermé de unas fiebres altísimas. Estaba solo y no tenía dinero. Así que no podían tratarme. Sentí como se me escapaba la vida, ¿sabe? Pero entonces su hermana María se enteró e hizo que me llevasen a su camarote y cuidó de mí día y noche, todo el viaje. Al llegar, los médicos me dijeron que, de no haber sido por sus cuidados, ahora estaría muerto, ¿sabe? Es propio de ella. Y quiero devolverle el favor. Acompáñeme y le sacaré de aquí. ¿Y mis compañeros?
Yo solo soy un miliciano y tengo que volver al frente. Yo no tengo poder para hacer nada de eso. Gracias. Entonces me quedaré. Pero yo se lo debo a su hermana. No se preocupe. Ella lo hizo sin esperar nada a cambio. No, no lo entiendo. No sabe cómo me gustaría devolverle el favor. Cuéntelo. Que sepan que no somos tan malos. Y si quiere, hágale el favor a alguien que lo necesite más que yo. Más necesitado que usted. No sé si se da cuenta que su situación es muy grave. No sé. Pero estoy donde Dios quiso que estuviera. Como mi hermana. Como quiera. Pero yo no estaré tranquilo hasta devolverles esto. Que Dios le bendiga. ¡Qué pena, su pena! ¿Te vas? Me iba. Pero no hay trenes. Veremos mañana. Toma algo para celebrar. Alfredo, un vaso. Hemos matado por fin al jefe de los curas. Así que Durruti estará contento y nos perdonará la vida. Y a ti también. Toma. No quiero beber. Gracias. Vas a beber conmigo, Mariñoso. No coges fusiles. No pones un puto sello. Y ahora vas a beber conmigo. Tú ganas, Mariano. Por el Pelé, el obispo y todos los que has enterrado y vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos. Eres un aguafiestas. Debería matarte aquí mismo. ¿Te acuerdas de Pablo? ¿El de las juventudes socialistas? ¿Ese que iba conmigo apuntando? ¿El que te mataron? Me dijo, esto no está bien. Son inocentes como corderos. Yo le dije, no les puedo dejar aquí. Hay que reeducarlos. Bla, 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 bla. ¿Sabes lo que me contestó? ¿Lo sabes, Mariano? Dijo, me voy. Quiero dormir bien por las noches. Dejó la lista y se fue a casa. Yo no. Desde entonces no duermo. ¿Y tú? Se les acusa de cosas muy graves. Incumplir las normas. De rezar. De tramar con alguno que se mueve por aquí a sus anchas. De estar preparando algo contra este comité. Incluso tenemos sospechas de que están intentando conseguir armas. No han aceptado la oportunidad que les dimos de arrepentirse y colgar los hábitos, pero es que eso ya se acabó. Solo les quedan unas horas para cambiar, o si no... Bueno, si no, ya lo saben. Sois los extranjeros, ¿verdad? Os mandamos a Barcelona. Y que deciden allí qué hacer con vosotros. ¿Se han fijado? Ya no viene nadie a insultarnos. Ni a meter miedo por las ventanas. E incluso nos tratan de usted. Bueno. La gente siente respeto por los condenados a muerte.
¡Vamos! ¡Arriba! ¡A despertarse! Los 6 más viejos, que se acerquen. Son Chiribás, Sierra, Pavón, Cunil, Calvo y creo que Clarís. ¿Clarís? Tienes 29 años, ¿verdad? A ver. ¿Os arrepentís de ser curas? No. ¿Abandonáis la religión y os venís a luchar con nosotros? No. Preferimos morir por Dios. Pues hala, cuando estén atados, andando. Venga. ¿Puedo llevar este libro por si la espera es larga? Déjelo ahí. No pueden llevar nada. Les daremos todo lo que necesitan. Ego te absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. ¡Andando! ¡Hala! ¿Y vosotros? A seguir durmiendo. Señores, Atilio, por favor. Si resultara cierto que nos dejaran libres al señor Parrucini y a mí, nos gustaría llevar a Roma y a sus familias un testimonio de aquellos de ustedes que lo deseen. No hay nada malo en dar consuelo a la familia o un recuerdo para la congregación. Lleve este pañuelo del padre Sierra. Servirá como reliquia si algún día lo reconocen como mártir. Gracias. No lo usa usted. Creo que deberíamos llevar a Roma un manifiesto de despedida de toda la congregación. Estoy de acuerdo, Salvador. Escríbalo usted, Faustino. Nadie mejor. Se lo ruego. Todos lo firmaremos.
Lleve esta carta y dígale al padre general en Roma que mi propósito en la otra vida es bajar a la tierra muchas veces para hacer el bien. Dígale que ya no puedo ir a China. Ofrezco mi sangre por aquellas misiones y rogaré por ellas en el cielo. Entonces lo supo usted desde el principio. Desde el día que me corté en aquel lavabo. Ahora comprendo todo. El propósito no era hacernos mártires. Eso habría sido demasiado sencillo. El plan de Dios era poner a prueba nuestra fe. Juntos. Pobre de ustedes. A saber cuánto tiempo más tendrán que esperar hasta llegar al cielo. Si puede. Esta carta es para mi familia. Claro. Gracias. A usted. Creo que esa joven Trinidad ha vuelto. La he visto por la ventana. No puedo verla. Hoy tomo mis votos sacerdotales. Ayúdenme. Ven conmigo. ¿Dónde está? Llega tarde. Murió anoche con los demás. ¿Cómo? No, no puede ser. Tengo que decirle algo. ¿Decirle lo que siente rezando? Así siempre estará con usted. Todo el mundo que quiero me abandona, ¿sabe? Así que mejor recelo usted de mi parte. Le hará más caso. Y dígale que solo he venido a disculparme. Nos encomendamos al Inmaculado Corazón de María y morimos perdonando a los que nos quitan la vida. Hermoso texto faustino. Voy a leer los nombres de los que nos llevaremos esta noche. Pensároslo. Todavía estáis a tiempo. Casa de Val. Echarri. Buil. Ortega. Guillem. Vandrés. Brengaret. Riera. Capdevila, García Bernal, Llorente, Codina, Dalmau, Sánchez, Codinax, Novich, Miquel Garriga, Ruiz, Torras, Ormo y Val. XXI. Los demás, prepárense para mañana. Últimamente no me dejaban entrar para verlos. Así por lo menos podré acompañarlos esta noche. Ferrer. Sí. Tú eres argentino también, ¿no? Sí, nacido aquí, pero vamos. Te irás a Barcelona con los otros dos de ahí dentro. Y tú eres Val.
Lleva tú la lista al comité. Procura que al menos haya 20. Habrá 20. Vengan conmigo, no miren atrás. ¿Qué pasa? Un registro. Vienen buscando gente para matar. Esos son. Les vi rezando. Venga, vámonos. Aquí nadie se lleva a mi personal. Usted ya tiene el alta. Puede irse. Esto no se queda así. ¡Atarlos! Os perdonamos. Dios mío, dimite ilis. Ego da solvo in nomine patri et fili et spiritus santi. Sois muy jóvenes para morir así. Dejáis la religión y os venís con nosotros. Aprenderéis un oficio y os haréis hombres de provecho. ¿Qué decís? ¿Eh? Pues andando. Venga. Adiós, hermanos. Hasta el cielo. Adiós. O de la lista. Al menos así los he visto marchar. Dios lo ha querido así. Nos toca vivir para contarlo. ¡Viva Cristo, Rey! Vamos. Vamos. El coche no puede esperar más. Con estas mañana, también os ataremos a vosotros. ¿Y por qué no ahora? Me
Mañana nos habremos marchado, pero las palomas volverán a la plaza. Morir será el zarpazo menos doloroso. Señor, ayúdanos a ser tan dignos como los que ya fueron sacrificados, y te ruego que no permitas que fracase tan cerca de la meta. Por si no podemos despedirnos. Ramón, hasta siempre. Le pido que cuando llegue el momento no permita que flaquee. Pérez Faustino. Illa Ramón. Briaga. Masip. Mas Ferrer. Figuero. Castán. Blasco. No soy sacerdote. No me dejes solo, Casta. Es mi cumpleaños. Irás con la Virgen. Es malo. Qué fuerte. No os engaño. Si dejáis la religión y buscáis un trabajo, os perdonamos la vida. ¿No? Pues se acabaron las contemplaciones. Y no quiero gritos ni provocaciones durante el viaje. ¿Estamos? ¡Ánimo, hermanos! ¡Cantemos! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién ha sido? Yo. ¡Alameda! Bendito sea. Ya está camino al cielo. Ánimo, hermanos. Cantemos. Jesús, ya sabes, soy tu soldado. Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera. Una bandera y un ideal. ¿Y qué ideal? Por ti, rey mío, la sangre dar. En el camino este maldita, atrás me grita, atrás, atrás. Hay que joderse. ¿Qué hacemos? Tira. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado. La luna más hermosa brilla siempre la noche antes del viaje. Por ti, rey mío, la sangre da. Si en el camino hueste maldita, atrás me grita, atrás, atrás. Si me disparan sangrientas balas, darán... ¿Dónde va usted, hombre?
¿Sabes que no vale ni para matarlo, qué? Por ti, rey mío, la sangre dar. Virgen María, reina del cielo, dulce consuelo, dignate dar. Cuando en la lucha tu buen soldado caiga abrazado con su ideal. Y qué ideal, por ti mi reina la sangre dar. Juro por Dios, sobre las sagradas escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastro, España, el pasado mes de agosto.